Agradecemos su sintonía. Continuamos con las informaciones. Desde temprana edad, los niños y niñas expresan sus emociones y vivencias a través de los dibujos. Generalmente, en la primera infancia, dibujan su visión de la vida y los conocimientos que van adoptando. Si un niño o niña enfoca la desnudez como parte de su dibujo, hay que observar el ambiente en el que se presenta la figura. Por ejemplo, una figura desnuda, solitaria, que está en el baño, no tiene el mismo significado que una figura desnuda en un parque lleno de gente o en una playa donde los demás tienen traje de baño. El primer ejemplo, es obvio que el ambiente es muy adecuado para encontrar una figura desnuda. Pero en el segundo ejemplo, es importante averiguar qué quiere transmitir con ese escenario donde hay mucha gente y se presenta la desnudez. Como padres y madres, es importante observar los dibujos de los hijos e hijas, ya que forman parte de su mundo de juegos, por lo que se debe aprender a distinguir cuando están transmitiendo que hay algún problema o cuando representa la expresión normal de su desarrollo psicológico. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. A mi hija de 7 años le gusta dibujar mucho, casi siempre paisajes brillantes, pero últimamente veo que utiliza muchos colores oscuros y hace más bien garabatos y raya las caras de las personas. Una amiga me dijo que eso significa que está siendo maltratada o abusada sexualmente. ¿Es esto cierto? ¿Cómo puedo comprobar eso a través de sus dibujos? Se encuentra con nosotros la psicopedagoga magíster Emma Carolina Fernández, quien dará respuesta a esta inquietud y ampliará las informaciones sobre este tema. Magíster, ¿qué nos dices de este caso? ¿Podría esta niña estar transmitiendo el mensaje de que es maltratada? Porque dice la madre que su amiga le dijo que observara porque la niña raya las caras de las personas y está utilizando tonos oscuros en sus dibujos. ¿Qué nos puedes decir? Mira, lo primero es que hay que tener mucho cuidado, porque si la amiga ha aprendido de vanidades y buen hogar lo que ella sabe de técnicas proyectivas, podría estar generando en la madre una angustia innecesaria. Por tanto, si en algún momento tu hijo tiene una conducta distinta a la que comúnmente tiene, y fíjate cómo me enfoco primero en la conducta, y esta además se ve reflejada en la forma en que ella dibuja, busca ayuda profesional. Aquí vamos a comenzar y a terminar diciéndote que tú eres la mejor observadora de la conducta, tú eres la mejor persona que puedes ver cómo se transforma la manera en que tu hija normalmente actúa y o dibuja al momento de tú definir, necesito buscar ayuda. Magíster, ¿y qué características presenta un niño que ha sido abusado? ¿Realmente se puede interpretar por un dibujo si realmente ha sido abusado? ¿Qué nos dices? Mira, hay técnicas y yo voy a mencionar a mi maestra, Rosa María Paliza de Fincheira. Como recuerdo que yo tenía una niña que tenía mutismo selectivo. El mutismo selectivo es cuando un niño elige no hablar en público y todo el tiempo está en silencio, más cuando está en su casa sí habla y dice de todo. Entonces, el mutismo selectivo habla de secretos y una de las características comunes en los niños que han sido abusados es esa parte del secreto, no hable, no digas. Y como el niño a veces no sabe manejar, él no puede decir dónde puede hablar, lo que hace es que calla todo el tiempo cuando sale de la casa. Al momento que me llevan a esta niña, eran dos hermanitas, me llevan a las dos hermanitas, no logro a través del lenguaje hacer una entrevista y comenzamos a hacer dibujos. Y los dibujos me presentaban ojos vacíos, en el caso de la madre, que podría decirme, es que mami no está viendo lo que está pasando. Y me presentaban al padre con las manos en los oídos, como yo no logro oír nada de lo que tú me estás diciendo. Fíjate que son imágenes que pueden ser interpretadas dado que hay una circunstancia particular. Pero a lo mejor tu hijo hoy dibuja una cara sin ojos y no significa que tú no lo estás oyendo. Exacto. O escuchando. O sea que todo va a depender de las circunstancias. Pues Rosa María, yo la llamo y le digo, mira, estoy teniendo esta situación y no logro a través de entrevistas y a través de más dibujos qué hacer. Y me pidió que tomara un papel e hicimos una especie de muñeca de papel y le pedí que por favor esa muñeca de papel me la hiciera una persona, una hembra o un varón. Y donde esa niña marcó más en rojo elementos, entonces habían cuestionantes si la niña la habían tocado en los senos o a la niña la habían tocado en la vulva. Tristemente el caso se descubrió que era un tío que venía de los Estados Unidos y se quedaba con ellos, que cometía el acto. Wow. Y cuando vine a querer hablar con la familia, desapareció.
Magister, entonces realmente los dibujos realmente son un reflejo de lo que tienen, de cómo ven el mundo, de su visión del mundo. Entonces, en el caso de los niños que dibujan mucho penes, porque se ven inclusive en las aulas y nosotros que vamos a jornadas en los baños, se refleja mucho la parte genital en los dibujos de algunos niños. ¿Qué podría significar este tipo de dibujos? Es importante que dependiendo de la edad, si un niño pequeño de 3, 4, 5 años está dibujando penes y vulvas, es un niño que de alguna manera ha sido expuesto de manera inadecuada. Vuelvo y repito, las técnicas proyectivas son altamente subjetivas, Elaine. Y para ti, mamá o papá que estás escuchándonos, que nos estás viendo, tienes que saber que un elemento que salga un día en un dibujo de tu hijo no es lo que va a marcar, ah, porque dibujó un pene, ya, no, ah, porque dibujaba antes con color y ahora es oscuro. Puede estar atravesando una fase. Así que, ahora bien, si esto es continuo y tú dices, pero esto no es lo que comúnmente mi hija o mi hijo manejaban, inmediatamente busca ayuda. ¿Por qué? Porque es un especialista que ha estudiado el mundo de lo que son las técnicas proyectivas, la que verdaderamente va a poder decirte, mira, lo que está, parecería que está pasando. Oye el término, el aire que yo utilicé, exacto, parecería que está pasando. Porque las técnicas proyectivas, de nuevo, son subjetivas y es la interpretación de un niño de una situación que puede ser que no la haya vivido pero la haya visto, puede ser que no la haya experimentado pero la haya escuchado. Y entonces es importante buscar una ayuda profesional, ni meterte en Papa Google, por favor, a ver qué dice si el niño pone brazos de una forma, manos de otra forma, porque tu papá te puedes confundir. Y qué bueno que lo dices, porque lamentablemente la gente lo primero que hace es irse a internet a buscar información, y en internet hay mucha información que lo que hace es que confunde más a las personas. Pero, y fíjate cómo hablamos ahorita de la importancia de que la madre o el padre o el maestro o el tutor o el tío o la tía puedan ayudar a ver cómo la conducta es muy importante. Si es un chico que normalmente comparte y está retraído, si es un chico que normalmente saca buenas notas y de repente está siendo dejado, refleja desinterés, si es una persona que tiene seguridad en sí misma y tú dices, ¿pero qué es lo que está pasando a fulano, que ya no participa en las reuniones familiares o está todo el tiempo mirando hacia abajo? O sea, que realmente el comportamiento sí realmente demuestra abuso sexual y los niños cambian, y tú que eres experta en eso, nosotros hemos leído que los patrones alimentarios cambian, el niño de repente deja de comer, pero también la parte masturbación se introduce en el comportamiento cuando un niño es abusado. Háblanos un poquito de eso. Mira, eso es importante. En los niños, en el proceso de desarrollo, se encuentran en su cuerpo y se tocan, y lo hemos hablado en múltiples ocasiones, está escrito en las revistas Respuestas, donde el que él se toque en un proceso de conocimiento, de autorreconocimiento, puede sentir algo de placer, pero es el placer como chuparse el dedo. Ahora, cuando un chico o una chica tiene una masturbación compulsiva, tú dices, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que va más allá. ¿A qué ha sido expuesto mi hijo? ¿A qué ha sido expuesta mi hija? ¿Por qué, a pesar de que tiene actividades sociales, tiene actividades físicas, de manera compulsiva, y señores, compulsivo, es que en todo momento esté buscando la oportunidad de poderse tocar los genitales? ¿Okay? Estamos hablando de un niño hipersexualizado. Tú dices, algo está ocurriendo porque eso no es común. Y otro elemento importante, si el niño comienza a utilizar un lenguaje que tú dices, pero ¿de dónde saca él este tipo de vocabulario? Y qué bueno que lo dices, porque tenemos niños pequeños hablando de sexo oral, de posiciones específicas, y realmente es sospechoso, porque son términos que no deben manejar. Y no deben, indiscutiblemente. Y fíjate cómo hablamos, y volvemos a los dibujos. Los dibujos son un reflejo de un momento de ahora, de hace 3 días, de hace 6 meses. O sea, una proyección de lo que él interpreta de su realidad. ¿Y por qué es relevante que tú estés atenta a los dibujos, a los colores que utiliza, al área donde está dibujando? O sea, indiscutiblemente, tú tienes pruebas como el test del árbol. El test del árbol, que me lo enseñó, repito, mi maestra, Rosa María Paliza de Fincheira, es una de las herramientas más poderosas, porque al no dibujar personas, que los niños más o menos saben lo que hay que dibujar en un varón, en una hembra, en una familia, el test del árbol tiene mucho poder porque el niño proyecta lo que es su relación con la madre, con la imago o concepto de la madre, del padre, de su yo, de sus relaciones con otros, del sexo y de la pareja. Y por pareja es ver cómo mamá y papá se manejan conmigo. Entonces fíjate qué interesante, un elemento donde el niño se le pide que dibuje una serie de árboles, se van a tomar las características. ¿Y cuál fue mi aprendizaje? Si una característica no se repite 3 veces o más, esa característica
puede tenerse pendiente, mas no se toma en cuenta para el momento de un diagnóstico. Y por eso, repito, papá y mamá, pones a dibujar a tus hijos y tú quieres jugar al psicólogo, quieres jugar al psicopedagogo, puedes generar más situaciones de angustia para ti y reacciones de tu parte que lo que van es ir en contra de la salud mental y del desarrollo sexual apropiado de tu hijo. Magister, siempre hay oportunidades para ayuda. ¿Y qué puede hacerle un padre o una madre cuando, por ejemplo, sospecha o identifica que su hijo realmente ha tenido alguna situación de abuso y sobre todo por a través de los dibujos, si ve algún dibujo que está, vamos a decir, con todas las características que tú acabas de exponer o si entiende que el comportamiento de su hijo ha cambiado, qué debe hacer? Mira, lo importante es que se ha mantenido un proceso de observación. Haz ese proceso de observación, ve tomando notas de forma que cuando tú pidas asistencia a un especialista, ese especialista pueda llegar y decir, wow, mira, este contenido, estas observaciones de esta madre o de este padre o de esta familia, hay indicadores indiscutiblemente y entonces va a ser mucho más fácil, influido, el determinar qué está ocurriendo. Porque a veces el determinar qué está ocurriendo es importante y aún más cómo manejar la situación. De determinar, cuando la gente quiere saber quién es que está maltratando a mi hijo, tienen que decir lo legal o querer matar a una persona. Mira, mamá y papá, la verdad es que hay que parar a ese abusador. Ahora, lo más importante de no es parar el abusador, sino asegurarnos que la marca de ese abuso o de ese maltrato que ha sufrido tu hija o tu hija no le marque en la vida hoy y para una sexualidad futura sana. Y acuérdate que la sexualidad, que en muchas ocasiones las personas piensan que el abuso sexual está vinculado a los procesos de penetración, cualquier enfoque que un niño haya tenido de exponerse a una situación donde él no tenga la habilidad emocional, el desarrollo cognitivo. O sea, la Organización Mundial de la Salud es muy específica en el documento del 2011, donde tiene que saber si el niño tiene un desarrollo emocional que pueda manejar ese concepto, si tiene un desarrollo psicológico apropiado, fíjate que hago una diferencia entre emocional y psicológico, si el niño tiene la edad donde a nivel mental él pueda manejar los contenidos. Exacto. Si no hay una diferencia de edad entre la persona donde se diferencien los juegos sexuales versus el abuso. Exacto. Es muy importante, Elaine, que los padres se sigan educando y comprendan las diferencias para que de repente no sea que todo es abuso sexual. Exacto. O sea, que sepan manejarlo y al momento que se determina que sí hay una situación de abuso, pues poder trabajar, porque la sexualidad trabaja mucho con las emociones y lo que es el autoestima. Y lo más que se afecta en un niño abusado es ese punto clave en su corazón, esa autoestima de él reconocer cuál es mi valía, si yo valgo o no la pena, si yo valgo o no el esfuerzo de estar. Así que la autoestima es algo que hay que estar muy atento a los chicos que están presentando este tipo de situaciones y trabajar en pos de su mejoría. Muchísimas gracias, Magister. De verdad que un honor tenerte en el programa y que hayas venido a ayudarnos con este tema. Gracias a ustedes. Se reportan más de 80.000 casos al año de abuso sexual en niños y niñas, pero el número de casos que no se reporta es aún mayor, ya que los niños tienen miedo de decirle a alguien lo que les pasó y el proceso legal para validar un episodio es muy difícil. El abuso sexual a los niños puede ocurrir en la familia, a manos de un padre, de una madre, de un padrastro, de un hermano u otro pariente. También puede suceder fuera de la casa, por ejemplo, por un amigo, un vecino, la persona que lo cuida, un maestro o un desconocido. Cuando el abuso sexual ha ocurrido, el niño puede desarrollar una variedad de sentimientos, pensamientos y comportamientos angustiantes, por lo que debemos estar muy atentos a las señales para poder protegerlos. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy, pero antes de irme quiero invitarte a que visites nuestra página web respuestas.com, donde podrás encontrar artículos de educación sexual para padres y madres, respuestas a preguntas de adolescentes, infecciones de transmisión sexual, embarazo, métodos anticonceptivos disponibles y otros temas súper importantes. Entra a nuestra tienda virtual y podrás descargar nuestras revistas y materiales educativos para que sigas aprendiendo a disfrutar de una vida sexual responsable y saludable. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube para que puedas ver nuestros programas anteriores y otros videos educativos. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.